Entramos nuevamente a editar nuestra parcela, vamos a Parcel, Start Editing, y entre las diferentes herramientas que tenemos para parcela, voy a seleccionarla aquí con este, vamos a encontrar esta herramienta que se denomina Transformar Parcelas, que permite hacer algunos ligeros cambios. Ingreso a esa opción, sale allí una pequeña barra de herramientas. Entre las opciones tenemos la de mover la parcela, escalarla, girarla, escalarla y girarla, o también esta que es mover un punto de la parcela, uno de estos cuatro puntos que tenemos acá. Veamos un ejemplo, hago clic allí. No se trata de mover vértices intermedios, sino de mover un punto, por ejemplo este de acá. Lo tomo, lo desplazo, también voy a mover este de aquí, lo tomo, lo desplazo. Y si dijéramos que quiero ejecutar esto que estoy realizando, le doy esta opción o puedo cancelar la transformación con esta opción. En este caso, digamos que voy a ejecutar la transformación, hago clic allí, el sistema procesa, regenera nuevamente la parcela y notemos cómo no solamente se ha transformado la parcela, sino que se han actualizado sus valores allí de la longitud de las líneas, allí de los linderos y su área. Esto era tan solo un ejemplo, no voy a realizar la transformación, voy a deshacer. Otra de las opciones interesantes que nos ofrece Parcel Editor, vamos al botón Parcel Editor de la barra, es algo llamado el Job Book o libro de trabajo. Ingresemos allí. Como su nombre lo indica, el Job Book es un registro de las actividades que se han venido realizando en Parcel Fabric. Aquí se están listando las de la fecha actual, pero puedo decirle que se listen todas o que se listen de los últimos 7 días o algún rango específico de fechas. Voy a decirle aquí que se listen todas. Y por ejemplo aparece la fecha y hora en la cual se creó la nueva parcela, que se le hizo edición, que se le hizo join, etc. Si aquí tuviésemos varios elementos, en otras palabras varias parcelas, podremos identificar cuál fue el elemento trabajado o a qué se refirió cada actividad. Seleccionando algún renglón, por ejemplo este, le hacemos clic derecho, le digo propiedades y como vemos se selecciona el objeto al cual corresponde la actividad. En otras palabras, es como un historial de actividades en Parcel Fabric.